Hoy en Culturagro, innovando con vos, visitaremos a productores de frutas para conocer el consumo y comercio de la producción obtenida de sus fincas. Aprenda con nosotros qué prácticas debe de realizar para tener un vivero de árboles frutales. Producción de frutas, una producción rentable que genera grandes beneficios económicos al país y aporta un beneficio para la salud. Productores innovadores se reúnen para consolidar y articular plan de acción. Todo esto y mucho más aquí en Culturagro, innovando con vos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Culturagro, innovando con vos. Aprovecho, Wendy, para felicitarla por ser el Día de la Mujer y a toda nuestra audiencia femenina por conmemorar este día. ¿Qué tenemos para esta semana, Wendy? Hola Pedro, muchas gracias. Y a lo largo de nuestro programa estaremos dando información acerca de la conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Porque sabías, Pedro, que toda familia, por muy poco terreno que tenga, siempre en su casa hay por lo menos un árbol frutal en su patio. Qué interesante esa información que me acaba de dar, Wendy. Y en nuestro programa hemos preparado información especial acerca de la situación de los frutales. Veamos el siguiente reportaje. El país en general cuenta con zonas donde se producen varias especies de frutales, tales como bananos, mangos, aguacates, piña, guayaba, papaya, marañón, anonas, nísperos y zapotes. La mayor producción de frutas se obtiene en la zona sur del Pacífico de Nicaragua, donde se encuentran las mejores condiciones para producirlas. Según Senagro, realizado en el 2012, se estima que en Ticuantepec existen 345 manzanas de pitaya. Esta tiene un potencial de una producción por temporada de 2.000 a 2.400 docenas por manzana. Esto lógicamente está en manos de pequeños productores, que está en dependencia al manejo agronómico y a ciertas condiciones agroclimáticas que se nos presentan. La fruta es uno de los componentes más importantes que cualquier alimentación y es recomendable por nutricionistas y expertos en la alimentación, ya que cada una aporta una cantidad específica de vitaminas, mineral y fibra. Las frutas también requieren de un buen manejo agronómico, ya que estas se ven afectadas por distintas enfermedades. Un complejo de bacteria y picudo. La otra parte que ellos no visualizan mucho es la afectación de zompopo, que afecta bastante el fruto. Tenemos bastante abortos florales. O sea, tenemos mucho trabajo que hacer para contribuir al desarrollo de ellos. Como alimento, las frutas realizan aportes a la dieta que son de suma importancia para la salud humana. Algunas vitaminas y minerales como la vitamina C y el potasio dependen en buena medida de las frutas como fuentes de suministros. Es por eso que el consumo de frutas le permite al ser humano grandes beneficios, así también para mejorar los ingresos económicos a través de la exportación. Se abre una nueva ventana de oportunidades, porque generalmente este cultivo es por temporada. Entonces ellos sacan y todos coinciden en la misma temporada. El productor que logre salir de primero va a obtener buenos precios, pero cuando ya el punto de cosecha se alcanza, se estandariza en todos los productores, pues lógicamente el precio baja. Pero aquí si se abre la ventana o se mantiene la ventana de la exportación, pues los costos de compra, el precio de venta para ellos va a ser estable. Nicaragua, al igual que la región mesoamericana, representa un fuerte potencial para el desarrollo de la producción de frutas de diferentes especies tropicales. Por tal razón, productores trabajan en el proceso de garantizar la calidad de las frutas para la exportación y posicionarse al mercado internacional. Según verdad lo que dicen, de que la pitaya no tiene que ir demasiada de madura, tiene que ir un poco verde y tiene que ser una pitaya fuerte y de buena variedad.
y que no vaya, como decíamos, contaminada, porque pasan por un laboratorio, es lógico, ¿verdad? Y entonces, si no va esa pitaya bien acondicionada, precisamente de que en el laboratorio le va a dar otro resultado que no es conveniente para la exportación. Y todos esos cuidados, pues hay que tenerlo desde el punto de vista la mantenida de la planta. El suelo de esta Nicaragua tropical es un verdadero paraíso en la producción de frutas apetitosas. Las frutas nicaragüenses, conocidas o exóticas, pueden ser una fuente de inagotables experiencias en degustación para visitantes extranjeros o para los mismos nacionales. Fue a partir de 1977 que la Organización de las Naciones Unidas decretó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fue hasta entonces que empezó a conmemorarse esta fecha en el 8 de marzo. Ahora vamos a ver a Noemí con las agronoticias. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, sostuvo una reunión con productores innovadores de poscosecha con el objetivo de dar a conocer el nuevo rol y crear el plan de acción que trabajarán los 120 productores innovadores al que antes se les llamaba artesanos de poscosecha. El propósito principalmente es hoy ponernos de acuerdo ahora de cuál va a ser su rol como red, ¿verdad? Ante los retos que tenemos en la nueva etapa o la nueva enfoque de trabajo del gobierno a través del sistema de producción, consumo y comercio. Y lo segundo es cómo coordinamos o articulamos un plan de acción, ¿verdad? Apoyado en este caso con el INTA para impulsarlo pues, en este año. Estas acciones responden al fortalecimiento de capacidades por parte de los productores en conjunto con INTA, ya que se les dará seguimiento al proceso de tecnologías que productores innoven. Somos reconocidos como productores innovadores porque estamos viendo un estatus diferente a lo que era como artesanos que generalmente nos hemos llamado pues artesanos, pero hoy el nombre de innovadores nos escala un poco más y nos da un impulso para salir adelante en estas nuevas técnicas de innovación. Estamos dándole verdad a conocer lo que es el uso y manejo de lo que son las estructuras metálicas para que el productor no tenga esas pérdidas en el campo, ¿verdad? Cuando ellos almacenan el producto, sino que tengan orientaciones de cómo hacer adecuadamente este almacenamiento y tener éxito en el almacenamiento de su grano. Esta reunión contó con la participación de directivos representantes de la red a nivel de regiones y presidentes de directivas conformadas. Cada representante abordó las diferentes temáticas para poner en práctica el plan de acción e incorporar a más productores innovadores que disponen sus diversas tecnologías. Tenemos lo que es artículos de jardinería como regadores, ahumadores, que son para sacar abejas, miel de abejas. Hacemos sartenes para panadería, elaboramos canales, ahumadores, hacemos tubos para sacar vinagre de madero para refrescar plantaciones de cultivo pues, agrícola. Productores innovadores instan a más productores que sean parte de este esfuerzo para consolidar los procesos de transferencia e innovación en poscosecha. Ustedes no se vayan porque en el próximo bloque, Pedro nos mostrará cómo seleccionar una semilla criolla para utilizarla como patrón. En la tecnología amigable de esta semana, conoceremos algunas prácticas que deben de realizarse para el establecimiento de un vivero de frutales en campo.
En el caso de árboles frutales como naranja, mandarina y limón, debemos conseguir semilla de limón volcameriano. Y si no es posible conseguir esta semilla, entonces utilizaremos naranja agria. Cuando ya tenemos seleccionada la semilla que vamos a utilizar, debemos de cortar el limón solamente en la cáscara sin dañar las semillas. Y luego la retorcemos un poco y depositamos todo el contenido del limón en un balde. El balde contiene todo lo que extraemos del fruto del limón, por lo que utilizamos un colador para sacar un poco de la semilla vana que queda suspendida en el líquido. El jugo de limón que nos sobra no lo vamos a botar, ya que nos puede servir en el proceso de curtir cuero. Al final, solamente nos quedan las semillas al fondo del balde, por lo que después realizamos un proceso de secado de esta semilla en semisombra durante 2 días. Posteriormente, esta semilla está lista para llevar al bancal para germinarla. Vamos a hacer la siembra de semilla de una vez que ya hemos pasado el proceso de lavado del fruto, ¿eh?, de la semilla volcameriana. Ahora los encontramos aquí en este bancal. Y el bancal va. Preparamos el terreno, levantamos la era, desinfectamos y luego procedemos a sembrar. El bancal es el lugar donde pondremos a germinar la semilla. Lo primero que se hace es remover el suelo, eliminando basura y otros materiales gruesos. Este bancal debe tener 1 metro de ancho para facilitar la realización de labores y el largo puede ser el que usted decida. El suelo debe estar bien humedecido para que facilite la germinación de la semilla. Luego, con la ayuda de un gancho, realizaremos un surco en el que depositaremos la semilla. Esta se coloca a una distancia entre semillas de 1 pulgada aproximadamente y luego la tapamos con una pequeña capa de suelo y un poco de rastrojos o zacate para que la semilla tenga la posibilidad de germinar. Estas semillas germinarán a los 22 días aproximadamente y a los 35 o 40 días ya están listas para ser trasplantadas. Estas son las semillas que nos sirven como patrón, ya que son tolerantes a plagas, enfermedades y a sequía. Ahora vamos a proceder a explicarle la formación del patrón del caso del aguacate. Los patrones de aguacate estamos utilizando semillas criollas. Estamos utilizando semillas criollas porque estas ya están adaptadas a las condiciones de la zona. Es decir, ellas toleran las precipitaciones, toleran las temperaturas, las condiciones de suelo y prácticamente se adaptan al clima. Las semillas de aguacate deben pasar por un proceso de desinfección para evitar daños causados por hongos. Para desinfectar, podemos utilizar un producto orgánico llamado caldo sulfocálcico. Una vez pasado el proceso de curado de lo que es esta semilla, pasamos a lo que es el área de la siembra, que sería aquí en la era, ¿verdad? Bueno, la ponemos en la posición que va ella hacia arriba, que es lo más fino hacia arriba y lo más grueso hacia abajo a la tierra. ¿Ve? Entonces, porque donde ella lo que ella aquí revienta, lo que es la germinación de ella y ella enraiza hacia abajo, en esta parte de aquí. Estas semillas también germinarán a los 20 días y deberán trasplantarse entre los 35 y 40 días. Thank you.
Ya los compañeros del INTA aquí en Campos Azules nos mostraron cuál es la semilla que debemos seleccionar para tener un buen patrón, ya sea limón volcameriano o cualquier aguacate criollo. También nos mostraron el proceso de germinación de estas semillas. La compañera Josefa Dolores Muñoz nos va a mostrar cuál es la mezcla idónea para llenar estas bolsas, para tener un patrón idóneo para realizar el injerto. Bueno, la bolsa que es utilizada, ¿verdad?, para el vivero es de 8x12, después se llena con tierra y la tierra y el abono orgánico. Después del abono orgánico lleva al vivero, ya después del vivero, ya está puesto, ya se viene, se remoja la tierra, después de remojada, ya va la planta ya meterse pues a la bolsa. La bolsa se llenará con una mezcla de suelo con abono orgánico. Las cantidades que mezclaremos serán en partes iguales, es decir, 50% de cada uno de los materiales. Después, realizamos la mezcla de ambos materiales hasta que quede bien mezclado. Luego, procederemos al llenado de las bolsas, procurando que el sustrato quede bien compacto en la bolsa y no debemos llenarla hasta arriba, para que podamos introducir la plántula. Cuando hayamos llenado las bolsas, las trasladaremos al lugar en donde ubicaremos nuestro vivero. Las bolsas debemos ubicarlas en filas de 4, de tal manera que permita realizar labores por ambos lados de la era. Estas eras o filas de bolsas deben tener unos 75 centímetros de distancia entre sí para que permitan el paso de una carretilla a través de ellas y facilitar las labores del cultivo. Espero que esta información le haya sido de mucha ayuda y ya cuente con las herramientas necesarias para poder tener un vivero en sus patios. Ustedes no se vayan porque después de la pausa comercial viene Wendy Nicaragua con el segmento El Saber del Campo. En la alimentación, los frutales son de suma importancia, sobre todo porque tienen altos contenidos de minerales, de vitaminas y antioxidantes. Vamos a hacer un recorrido por algunas fincas para conocer la importancia de los frutales en los agricultores, sobre todo para este periodo de verano. La producción de frutales tiene dos propósitos. En principio es el consumo y su excedente es utilizado para fines comerciales. Sin embargo, el comercio y sus redes representan cierto grado de dificultad para los productores de piña. Con mi familia esta piña la vendemos aquí en el plantío, la vendemos por docena porque esa es nuestra capacidad, pero ya organizado fuertemente y con financiamiento yo creo que pensaríamos en un mercado más amplio que sería el mercado internacional. Hay de los dos tipos de piña, hay Montelirio y hay MD2. A esta también le llaman Golden, otros le llaman Hawaiana, pero su nombre de laboratorio es MD2. Cuéntenos con cuántas personas usted trabaja la producción de la piña. Mire, aquí la atención al plantío es familiar, mano de obra familiar más un operario, un asalariado, así es que es mínima la fuerza de trabajo que contratamos. Hay muchas otras frutas que en esta temporada son cultivadas por agricultores. En la comunidad El Higuerón y Mirazul del Llano, en Mazatepe, encontramos a dos familias que se dedican a la producción de cítricos y otros frutos. Bueno, aquí tenemos diferentes frutales, tenemos naranja, tenemos mandarina, tenemos aguacate, tenemos musácea, tenemos cacao. Se consume una parte en la familia y aparte la otra parte mayor va al mercado. Vamos a cortar al campo y después que nosotros cortamos en el campo, pues ya venimos a la,
a casa, la seleccionamos la fruta, después de seleccionar o calificar. Entonces ya seleccionada la fruta, nosotros venimos, comenzamos a ordenar y una vez ya ordenado, pues nosotros nos vamos al mercado, aquí además yo donde acostumbro ir a Masaya, allí vendemos la fruta ya seleccionada. Para Semana Santa, la familia nicaragüense se va a los balnearios, ¿ve? Y a lo mejor quieren llevarse algún aguacate, quieren llevar algo, por ejemplo, almíbares o algo. Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar como productor tener variedades o distintos rubros de que haya en esas fechas de Semana Santa. ¿Por qué? Aprovechamos nosotros como productor en tener un ingreso y quedamos bien con la familia nicaragüense para que ellos consuman ese producto. Por lo menos aquí nosotros la pitaya la utilizamos para el fresco. Por lo menos cuando los chavalos, cuando hay pitaya y ellos van a clases, se les echa su base pitaya. La pitaya tiene bastante vitamina, tanto como para uno, que ya somos adultos, tanto como para los niños, pues. La papaya la tenemos porque la utilizamos para los almíbares de la Semana Santa. Y al mismo tiempo la consumimos en fresco, licuada. O a veces se ponen a madurar y los chavalos les gusta comérselas así, en trocitos, tajadas. Y ahí se les está dando a los chavalos. Lo que es la pitaya, por lo menos utilizamos el limón. Pitaya y limón. Lo que es la papaya, nosotros hacemos el fresco de papaya con naranja. Y hay una fruta que es así grande que le dicen grapefruit, también la utilizamos para fresco. Es importante ingerir frutas que han sido cultivadas con buenas prácticas agrícolas. Esto evitará que contaminemos nuestro cuerpo y la capa fértil de la tierra. Don Genaro, con su familia, produce frutales integrando materiales orgánicos para una producción más limpia. De esto que se mira aquí, la integración de la basura, es para que la erosión del viento no se lleve al polvo. ¿Sí? Mira, eso. Entonces, aquí es una cobertura donde estamos protegiendo la erosión y estamos dándole una protección a la tierra para que no le lleguen los rayos solares directos a la tierra. ¿Ya? Porque si le llegan los rayos directos a la tierra, entonces ahí se mueren todos los microorganismos que existen. ¿Ya? Son los que descomponen a toda esta basura. Esta basura, donde venga el invierno, ya se convierte en tierra. Y es un abono orgánico que va a estar siempre integrándose en el suelo. Los productores también saben innovar en la producción de frutales. Por ejemplo, don Genaro ha hecho cruces de materiales para hacer injertos y sacar nuevas plantaciones con mejores características en las frutas. Este patrón había sido comprado en Campo Azules, que era limón Tahití. Vine yo y le injerté con mandarina criolla que está allá. Entonces ahora ya no es limón Tahití, ahora es mandarina. La importancia de tener la mandarina es porque por el consumo familiar tiene demanda en el mercado, la población la consume bastante, más ahora en lo que es época de verano. Las familias van al mar, les gusta llevar mandarina, naranja. Entonces aquí en la finca yo tengo de tres variedades de naranja. Tengo la mandarina, hay limón dulce, hay limón limonario, hay de Castilla y hay de limón injerto. Se están moviendo varios tipos, por ejemplo la papaya, se está moviendo ahorita el coco y todo lo que se le echa a los derivados de un almíbar. Todos esos tipos de frutas se están moviendo, pues, porque es lo que ahorita ya viene, lo que le llaman la Semana Santa. Según el Senagro 2011, son 60.816 mujeres que representan el 4% del incremento productivo agropecuario. De estas, el mayor número está en el rubro de ajonjolí y ganado menor, focalizándose un 26% en la producción y comercio de frutas. Qué bueno, Wendy, que todas las productoras y productores del país le están dando un buen uso a sus cosechas y a todo lo que sale de sus fincas. Así es, Pedro. Y el Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules es el referente nacional a la producción de cítricos y frutales.
Si ustedes quieren visitar el centro y tener más información, pueden acceder a este copiando los números y la dirección que aparece en pantalla. Eso ha sido todo en su programa Cultura Agro Innovando con Vos, pero agradecemos para darle un gran saludo a todas esas mujeres emprendedoras que día a día adoptan todas esas labores en el campo. Soy de Nueva Guinea, zona sur, Celaya Central, y miro con mucho entusiasmo Cultura Agro. Con mucho entusiasmo miro Cultura Agro. Desde Nueva Guinea veo Cultura Agro con mucho entusiasmo. Desde Nueva Guinea yo veo Cultura Agro.